6, verso 17, la vez pasada les hablaba, en el domingo pasado, surgió una pregunta interesante: si alguien podría ser salvo durante la tribulación. O en otra versión dice, ¿quién podrá sobrevivir? 6, 17. Y eso quedó ahí. ¿Quién podrá sobrevivir? Este se responde en este capítulo. Especialmente mencionan dos grupos importantes de personas que serán liberadas. El primer paquete es la Israel, si son salvos. Y el dos, las naciones que, aunque fueron salvas espiritualmente, murieron martirizadas. Porque en la gran tribulación, eso es lo que va a pasar. Únicamente martirizados y muertos por guillotina, llegaremos allá y estaremos con la gloria, en la gloria de nuestro Señor. Por eso nuestro Señor nos habló en este último mensaje tan importante, porque Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere que tengamos un momento con Dios. Y estamos en tiempo todavía de la gracia. Todavía no ha terminado la era. Aunque estemos cerca del final, no ha terminado. Y a veces hay avisos, hay flash que se prenden para tú saber que el motor del carro tiene un problema, que algo en tu casa tiene un problema, que la alarma tiene un problema. Hay un flash prendido para tu atención. Y este es el momento de ese flash de nuestro Dios, para que entendamos que Él quiere salvarnos. Él quiere que estemos ahí, en este capítulo. Él quiere que estemos ahí todos. Mi hermano, si estás en este momento de tu vida, ahí donde estás en tu casa, o aquí donde estés, estás haciendo cosas que a Dios no le agrada. ¿Sabes? Puedes engañar a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, al pastor, a todo el mundo. Pero quiero decirte algo, al Rey de Reyes, que tiene oídos, por eso los cuatro ojos que les hablaba la otra vez, tiene oídos en todas partes y ojos en todos lados, te está viendo. Él te está viendo y Él quiere que te arrepientas y comiences un nuevo proceso con Él para el día del rapto, para el día que te vayas, aunque sea en muerte natural, te vayas con Él y esperes la redención. Y esperes ese momento especial de las bodas del Cordero. En este capítulo lo dividimos en dos partes. En la primera parte vemos cómo Dios trata a Israel especialmente. Porque al fin muchos dicen que estaban desechados. No, ese pueblo nunca lo va a desechar, aunque sean como sean. Aunque hayan hecho lo que hayan hecho, el Señor siempre, como su pueblo que es, lo va a tener para estos tiempos finales, para los tiempos de la tribulación y de la gran tribulación. Allá ellos. Gloria a Dios por nosotros. Gloria a Dios que podemos estar fuera de aquí en la tribulación. Dios está buscándonos, mi hermano. Y Él no se cansa de tocar nuestra puerta. Les decía anteriormente que muchas veces Él toca la puerta porque ya lo hemos sacado. No está en nosotros o nunca estuvo. Entonces no dejes que el Señor te toque la puerta. Invítalo permanentemente a tu casa y vas a ver cómo el Señor cena contigo. Él estará siempre. Y cuando la gracia del Señor, el poder del Rey está contigo, hay algo especial que sucede en tu casa. Se alumbra todo. Este templo se alumbra con la gloria de Dios. Aunque hayamos tenido tantas dificultades para abrir este culto, durante toda la semana podemos ver que Dios está con nosotros. No tenemos sino una sola persona trabajando para que tú, que estás en tu casa, puedas ver esto. Una, dos personas. Sin embargo, la gloria de Dios está porque está llegando a donde tú estás. Porque Dios quiere que la palabra se extienda. Apocalipsis 7 nos dice de esta manera: después vi
a cuatro ángeles que estaban en pie en las cuatro esquinas de la tierra. Sujetaban los cuatro vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Imagínense esto. O sea que el Señor controla toda la tierra. Todo está controlado en los cuatro puntos cardinales de Él. Norte, sur, este y oeste. Los cuatro puntos están. Y hay vientos. Que Él agarra a los ángeles y le dice, aguántalo. Y vi otro ángel, porque todo el mundo habla de los cuatro, pero hay un quinto ángel. Y otro ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios viviente. Gritó a los cuatro ángeles que había recibido el poder para dañar la tierra y el mar. ¡Esperen! ¡Esperen! Fíjate tú, Dios es tan perfecto que hay una orden. Pero también Él había entregado un sello especial a este ángel. Y este ángel dice, esperen. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. ¡Wow! Esto es poderoso. ¿Tú sabes lo que es un sello? Pertenencia. Tú me perteneces. Cuando te sello, un sello es de mí, viene de mí. Se usaba el anillo para sellar, se usaban muchas formas, pero lo más importante es entender que ya nosotros hemos sido sellados por el Rey de Reyes. En el momento que aceptamos a nuestro Señor como Rey y Salvador de nuestra vida, ya estamos sellados. El problema está en ti. El 4 dice, y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fíjense que aquí se lo está dirigiendo directamente al pueblo de Dios. Fueron sellados con 140, los 144,000 de todas las tribus de Israel. 144,000. Y esto ha traído a algunos muchas confusiones y a algunas sectas o una secta especial que cree que son ellos los sellados, primos, por ahí. Pero aquí dice muy claramente quiénes son los sellados. Acuerda que más adelante te dice, ¿y aquellos quiénes son? Más adelante lo vas a saber. De la tribu de Judá, 12. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Naftalí, 12,000. De la tribu de Manasés. ¿Sabes quién es Manasés? Hijo de José. 12,000. De la tribu de Simón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, o sea, al hijo y a él, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Y aquí me falta un par de tribus, ¿verdad? Tengan cuidado con eso. Ahorita se los voy a explicar. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación. Fíjate esto. Después, ahora entra la parte segunda de estos capítulos. Dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Que era, o sea, todo tipo de lengua, francés, italiano. Y toda nación, tribu, lengua, que era tan numerosa que nadie podía controlarla. Estaban de pie delante del trono, delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían sus manos ramas y palmeras. Como aquel día. Esto, a mí me gusta esta parte, que tenían en sus manos ramas y palmeras. Esto es escatología. ¿Recuerdas cuando les hablé del tiempo que Jesús entró a Jerusalén? Y lo recibían con palmas y palmeras. Estos hombres tenían aquí ya en el cielo palmas y ramas y de todo. Y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. ¿Están entendiendo? ¿De dónde viene la salvación?
¿De dónde viene tu salvación? No viene de un hombre, viene de Dios, viene del Cordero inmolado que sacrificó su vida por ti y por mí para que fuéramos salvos. El 11 dice, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, cantando amén, amén, lo recibimos, amén, tú eres nuestro Señor, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. ¡Wow! Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿eso está hablando? ¿Quién? Juan. ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero, porque él se sacrificó antes que ellos. Esto es poderoso. Esto es una promesa de nuestro Dios, de que si verdaderamente caminamos con él, en estos tiempos que nos están dando aviso, no tenemos que llegar ahí, ya estamos arriba. Pero sin embargo, si te quedas y quieres ser el pastor de esos tiempos perseguidos y quieres caminar, alguien cuando yo recién me convertí me decía, siempre decía lo mismo, decía que él se queda en el rapto, se estaba auto, tú sabes, que él iba a ser, que la iglesia quedaría sola y que él iba a ser el pastor de los que se quedaban. Gloria a Dios. Gloria a Dios por él. Porque si ves así, va a morir. Y torturado. Tremendo. No esperemos eso, mi hermano querido. No esperemos estar en esto. Aunque vayamos a salvarnos, porque ya el Espíritu Santo para esos tiempos no estará. La iglesia se irá. Entonces, es el problema. Que únicamente tu fe, tu amor con Dios, esa parte importante que tienes ahí activada en tu vida, simplemente es la que te va a salvar. Tu fe. Nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les está en el trono. Será su pastor, fíjate tú. ¿Para qué? Para últimos tiempos, no el que digo ahorita. Pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua de vida y Dios le secará cada lágrima de sus ojos. ¿Se recuerdan el Salmo 23? Él te pastoreará en delicados pastos, te pastoreará. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Los 144,000 sellados es la parte que estamos hablando en el día de hoy y es un mensaje, ese mensaje de Jesús en tiempos de tribulación. Hubo también dos personajes, los dos testigos, que son Elías y Moisés posiblemente, que desafiaron el anticristo y el falso profeta. Acuérdense de la unión que les explicaba la vez pasada, que el diablo, como es imitador, se hizo trino también, ¿verdad? El falso profeta de esos tiempos, la bestia y el anticristo. Esa es la trilogía satánica para esos tiempos, para que lo entiendan bien. Fíjense que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, y el Señor es el Padre, es el Hijo y ahora el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Gloria a Dios. En la primera parte del versículo 1 dice, después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Son estos ángeles ubicados en esos puntos importantes de la tierra y ellos tienen ese poder. Imagínense si ese poder de Dios se descontrola. Imagínense si los ángeles hacen lo que les da la gana. ¿Qué sería si nosotros aquí en la Florida, nada más para que podamos entender,
estamos expensos a huracanes cada rato, y cuando viene un viento se lleva casa, se lleva todo, hasta tratamos los aviones, de todo se lleva. Es correcto. Somos frágiles ante ese poder de los vientos. Imagínense si cada ángel, el Señor es perfecto, cada ángel está en un punto especial aguantando los vientos y manejando todas las cosas perfectas. Cuando algo falla, fíjense que las depresiones y las cosas que ha habido en el pasado con el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña y todas estas cosas, que los vientos se aguantan, cambian un poco y hay un problema grande. Hay, ¿qué pasa? Hay el problema del calentamiento, hay problemas de, porque el viento tranquiliza, te sientes bien cuando hay un fresquito, ¿verdad? Igualmente los vientos que han producido el fenómeno de la niña, también con estas depresiones y demás, también trae frío. Todo esto descontrolado sucede, todo lo que ustedes han visto en el pasado. ¿Por qué? Porque la tierra gime por su redención. La tierra está gimiendo por una redención, porque es que nosotros la atacamos permanentemente, dañamos todo. Y Dios lo que está queriendo, hermano y hermana que está escuchando, es que hagamos cambio. Dice la palabra de Jehová en Ezequiel 7:1-2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor de la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. O sea, ya 700 y tantos años antes ya estaba el Señor hablando, y todavía somos tercos, todavía queremos hacer lo que nos da la gana, todavía queremos estar en el larín larán. Mi hermano, aquí no se trata de estar o no estar, aquí se trata simplemente de entender los tiempos de nuestro Dios, de entender las situaciones que Dios quiere hacer, porque al final va a terminar todo. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo importante es que tenemos que saber es que nosotros nos vamos en el primer bus, ¿o no? Gloria a Dios por el que se quiere ir. Fíjense todo lo que está sucediendo, inclusive ese calentamiento global. Las temperaturas de la Tierra han aumentado gradualmente. En segundo lugar, los polos están derritiéndose poco a poco, los polos de la Tierra, donde casi no llega el sol, ¿verdad? Por eso están congelados. Se han ido derritiendo poco a poco. Los niveles del mar van aumentando. El problema es que si aumentan abruptamente, va a ser una catástrofe, pero tarde o que temprano van a aumentar. Por eso dice que muchas islas, les hablaba el domingo pasado, que muchas islas desaparecerán y lugares costeros desaparecerán. ¿Por qué? Por estas situaciones. Pero vuelvo y les repito, no estaremos ahí, tranquilos. Esto no se trata de susto, esto se trata simplemente de entender los tiempos en que estamos viviendo y saber manejarlo, sobre todo con un corazón arrepentido. Si no tienes un corazón arrepentido, no vayas al baile. Acuérdense cuando el fenómeno, todos los fenómenos que han habido, el Salmo 14:1 nos dice así: para aquellos que son ateos, para aquellos que nada más la ciencia es la que entiende, porque el viento aquí, porque el viento allá, que porque esto, y que la ciencia acá y la ciencia allá. Interesante, la ciencia la hizo el Señor, te dio el conocimiento para que pudieras inventar lo que has inventado. Nada más Él hace todas estas cosas. Y ya cuando tienes un poquito, por eso en el árbol de la vida la gente dice que es la manzanita. No, no es la manzanita que le dio Eva a Adán. Siempre Eva teniendo problemas, ¿sí o no? Menos mal que en nuestras casas no hay Eva, ¿verdad? Oh, bueno, gloria a Dios. Dice así, Eva le entrega esto, pero fue a Eva a que, desprotegida posiblemente de Adán, haciendo lo que quisiera hacer, se fue de la cobertura de Adán y habló con el demonio en forma de serpiente. ¿Y qué le dijo? Le dijo: mira, de ese árbol
Ese árbol de la ciencia. Oye esto. La palabra dice de la ciencia del bien y del mal. ¿De qué es el árbol? De la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. No comerás. Ahí estaba el punto importante de toda esta historia. No es que pecó porque pecó, pecó por desobediente. Y la desobediencia sigue afectando a la humanidad. Sigue afectando hasta el sol de hoy. Queremos hacer lo que nos da la gana. ¿O no? ¿O solamente yo? Yo tengo que contristar mi corazón día a día. Yo no sé si tú, pero yo lo tengo que hacer permanentemente. ¿Por qué? Porque entendemos que somos desobedientes. Y Eva comió de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, y adquirió más conocimiento. Ya podía ser como Dios, supuestamente le había dicho el otro. ¿Y qué pasó? Fueron sacados del paraíso. No esperes que tú seas sacada o sacado del paraíso o sacado de este tiempo donde vamos a estar con Dios. Dice el Salmo 14:1, solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Tremendo, ¿verdad? Todo está escrito. El Señor todo lo escribe para que nosotros no digamos qué pasó. Fíjense que el quinto ángel sube del oriente y por sus características es un rango especial. Otros dicen que puede ser el arcángel Miguel, que es el del rango importante y poderoso. Otros hablan por ahí otras cosas que no las quiero hablar. Apocalipsis 7:2 dice, vi también el otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles. ¿Se dan cuenta cuál es la autoridad de Dios que les decía ahorita? Él tiene la autoridad sobre los vientos, inclusive sobre todo. Apocalipsis 7:3 dice que los siervos de Dios serán sellados. Les expliqué ahorita, esperen, no hagan daño la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de los siervos. El anticristo, como es un imitador, él hace todo lo que quiere hacer. ¿Qué hizo? Hizo un sello también, el 666, ¿se acuerdan? Les hablé la vez pasada de eso. El hombre a la tercera potencia. 6 es el número del hombre. 3 veces a la tercera potencia para querer hacer como Dios. Entonces el anticristo está tratando de hacerlo para también sellarlo en la frente o sellarlo aquí. El Señor sella en la frente el conocimiento, el pensamiento de nuestro Dios. Ese es el sello de nuestro Dios, el sello de la Escritura fuera de ella. Porque Él quería certificar, garantizar que estos son protegidos de Él. Nosotros como pueblo injertado somos protegidos de Él cuando entendemos quiénes son. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cuando no sabes quién eres, ay muchacho, necesitas saber que eres un hijo de Dios, el hijo de Dios Altísimo. Ese eres tú, pero cuando aceptas al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida, ahí te conviertes en hijo, mientras eres una criatura. Así que nosotros fuimos sellados con un sello celestial y habita en nuestro corazón. Se llama Espíritu Santo de Dios. Es el sello que habita dentro de ti. No te lo quites, no lo contristes con tus pecados, no hagas cosas que a Él no le gusta. Ese sello está permanentemente en tu vida. Apocalipsis 7:4 nos dice, y oí el número de los sellos, de los sellados, 140,000, y todas las tribus de Israel, ya se los expliqué. Juan ve los sellados y los ve. Más adelante, cuando estamos hablando en el capítulo 14, Él los ve cantando, alabando al Señor, porque es que Dios lo que quiere es que lo alabemos, lo honremos. Pero fíjense que les decía ahorita que habían dos tribus que no aparecen en los 144, ¿verdad?
Una de las tribus es la tribu de Dan. Dan era hijo también de Jacob. Y esta tribu no aparece. ¿Y sabe por qué no aparece? La tribu de Dan. Y también la tribu de Efraín. Pero la tribu de Dan, a mí me llama la atención cuando tú miras Jueces, capítulo 18, 30. Jueces, capítulo. Ve apuntando para que te lo vayas grabando cuando lo vuelvas a ver. Esto no es para verlo una sola vez. Tienes que verlo para que lo puedas entender, mi hermano. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. ¿No les parece interesante esto? O sea, eran idólatras y por idólatras se quedaron. Ojo con la idolatría. Acuérdate que la idolatría no solamente es a la esfinge o a las cositas, o también tienes idolatría por tu trabajo. Ojo, por tus hijos. Ojo. Cuando tú cambias tu rostro a otro tipo de idolatría, ya eres idólatra. Y Dios estaba hablando de esto. Yo quiero que entiendan esto cuando el Señor en Génesis le da la bendición a Adán, para que ustedes vayan haciéndose sus propias conjeturas. Génesis capítulo 49, versos 16 al 18. Dice así: Dan gobernaba a su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Normalmente. Y la palabra Dan significa juez. De ahí viene también la palabra de Daniel, que también es: Dios es mi juez. Fíjense que Jacob bendijo sus descendientes, pero cuando tocó a Dan, habló esta bendición. Ustedes búsquenlo en sus Biblias. En el 17 y en el 18 dice de esta manera: será una serpiente. O sea, imagínate este tipo de bendición. Yo no quisiera que mi papá me dijera esta bendición. Será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero que muerde los talones. Ojo con los talones del caballo para que caiga el jinete. Porque lo que quiere hacer él es morderte el talón para que caigas. Pero ya estás libre en el nombre de Jesús. Dios te salvó. Dios te... Dice: oh Señor, confío en ti para salvación. La salvación viene de Jehová de los ejércitos. Y cuando ya tú estás con Él, ¿quién contra ti? Tienes que entender esto. Yo no quiero ser de esta bendición. Cuando sus hermanos de estas tribus, es posible que estén en... Eso dice una posición teológica. Simplemente hagamos conjetura, pero la verdad es que los tiempos se acercan y que pase lo que pase y de dónde venga el anticristo, a mí no me importa porque yo no voy a estar aquí. Y así es lo que tú tienes que entender. Simplemente son conjeturas que vienen de Efraín, un sirio, que en el año 373 escribió esto y todo el mundo ha entendido que viene de ahí posiblemente. Es posiblemente, no sea una realidad. Los 144,000 serán los evangelistas durante el tiempo de la gran tribulación y las multitudes se convertirán. Aquí estamos entrando en algo muy importante. Después de esto, en el capítulo verso 7 dice: después de esto vi una enorme multitud de todo el pueblo y toda la nación, toda tribu y lengua, que eran tan numerosas que nadie podía controlarla. Estaban de pie delante del trono, delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas y palmas, como les decía ahorita, pero se los quiero enfatizar en este momento porque esto es misma en el capítulo más adelante, 14:1. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sion y con el cinto y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, porque estos serán los que estarán con él junto con nosotros para la nueva tierra y la nueva milenio en que estaremos viviendo. Juan los ve triunfante a estos judíos.
En 2 Corintios capítulo 1, verso 21-22 nos dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, ojo, Nuevo Testamento, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. So, estamos sellados, mi hermano. Aquí está. ¿Crees que no? ¿Ya lo estás entendiendo? ¿Por qué quitar este sello de nuestras vidas? ¿Por qué quitarnos por estar del otro lado? Mira, los deseos de la carne son sabrosos. No son tan malos. Son excelentes. Por eso la pelea entre la carne y el espíritu es permanente. Mi hermano, pero tú tienes que elegir al espíritu. Porque cuando tú eliges al espíritu, estarás en estos tiempos viviendo con el Rey. Gloria a Dios. Dice que los que se quedan tendrán el nombre del Padre y del Hijo en la frente. Y estos 144,000 consiguieron el despertar más grande de la historia de la predicación. Hemos predicado y predicado por 2,000 años el Evangelio de Cristo. Y muchos nos escuchan y se convierten. Muchos entienden. Dios avisa como este tiempo. En los comienzos de año hubo otra pandemia y así. Dios ha venido avisando, mi hermano. No es que hubo y que una murió más que otro. Son avisos del Rey. Pandemias, huracanes, terremotos. Todo esto va a pasar en un tiempo final, pero a magnitud grande. No lo que estás viendo ahora. Ahora te estás poniendo una caretica. Yo no sé cómo será ahora. Como las películas, con todo un... Bueno, no sé. Pero esto va a suceder. Y estos 144 sellados por nuestro Rey tendrán un poder tan grande en la palabra que muchos se convertirán. Muchísimos se convertirán. Y son los que está viendo Juan allá arriba. Millares de personas. Ahí estás tú. Ahí estás tú. Ahí estás tú. Si verdaderamente haces las cosas bien. Pero también va a pasar algo interesante, que si no lo haces y sigues haciendo lo que están haciendo los países, los gobiernos hoy día alejándose de Dios cada día más, entonces no vas a estar ahí, entonces no vas a estar sellado, aún su mismo pueblo. Porque es interesante que la ciudad más poderosa del mundo, donde en la región, esa región, yo estuve ahí en Israel, donde están las tres grandes religiones monoteístas poderosas del mundo. Sin embargo, las cosas pasan y comienzan a olvidar al Rey de Reyes como lo hicieron una vez anteriormente. ¿Y qué han pasado? Jerusalén en estos tiempos será una de las ciudades, en estos tiempos es una de las ciudades con más homosexuales que existen. En el noviembre de, en el Mediterráneo, en noviembre del 2006, oiga esto, el Tribunal Supremo ordenó al ministro del Interior que inscribiera en el registro civil a 5 matrimonios homosexuales realizados en el extranjero, de manera que se le aplique a la ley de los matrimonios como los matrimonios homosexuales, que se les convirtió en el primer país del mundo en reconocer matrimonios gay del extranjero, que vienen del extranjero. Fíjate cómo va. O sea que lo que estamos pasando aquí ya pasó en otro lado. Ojo, que todo esto no te dejes contaminar. Tel Aviv, que es la capital, era la capital, porque ahora Jerusalén le dieron nuevamente la... Digo yo, ya, espiritualmente ya está. Es además un centro de homosexual más importante de todo el Mediterráneo. Imagínense eso, la ciudad santa del Señor. ¿Cómo estará el Señor en este tiempo pensando todo esto? Su ciudad. Por eso ese cántico nuevo en el cielo va a ser poderoso. Porque todos los que se conviertan de estos 144, porque se quedarán algunos, será una bendición de Dios.
En el capítulo 14, versos 2 y 3 nos dice de esta manera, Apocalipsis más adelante, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender ese cántico, sino aquellos 144,000 fueron redimidos de la tierra. Ellos fueron redimidos. ¿Por qué? Porque eran puros. Tenían pureza. Dice el verso 4 al 5. Dice de esta manera. Ellos, del Apocalipsis 14. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes. Yo no les digo que se queden virgen, pero bueno. Y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comparados de entre los pueblos de la tierra como la ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables para esos tiempos. Lo que Dios está buscando aquí es pureza de corazón. El matrimonio, mi hermano querido, es una bendición. Pero necesitamos tener santidad aún dentro del matrimonio. Santidad dentro del matrimonio. No traiga las cosas del mundo al matrimonio, mi hermano querido, porque le quita la santidad al matrimonio. Por eso la multitud vestida de ropa blanca es la que estaba ahí. Y en el verso del 1 al 8, los creyentes recibieron el sello de la protección. Y del 9 al 17, finalmente Dios está en el cielo y todos han sido fieles a través de los siglos, cantan delante de Dios. El 9 y 10 nos dice de esta manera: después de esto, vi una enorme multitud, lo que les expliqué, y todo el pueblo de la nación, tribu y lengua, que era tan numerosa. El resto se los expliqué ahorita. Esa gran multitud es la que esta gente obtuvo en la gran tribulación. Obtuvo cuando ya te habías ido tú. Por eso, este segundo cuadro de este capítulo es importante, porque Dios lo que quiere es que nos rindamos y estemos con gozo adorando al Cordero inmolado. Juan tiene un diálogo bien importante con este anciano que le dice: entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo les conté, ¿tú eres quién sabe, Señor? Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Toda esta multitud ha salido de la gran tribulación, mi hermano querido. Toda esta multitud es la que Dios quiere y la que Dios va a estar ahí y la que te estará esperando el día que nos vamos en el rapto o el día que nos vamos antes del rapto, pero con corazones contritos y humillados y arrepentidos, para que podamos ver esta última parte que dice: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor y los guiará a manantiales de agua que da vida, y Dios los sacará con cada lágrima en sus ojos. Eso es un privilegio, mi hermano querido, un privilegio poderoso. El verso, capítulo 4, verso 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en el trono 24 ancianos vestidos con ropas blancas como coronas de oro en sus cabezas. Ellos pertenecen a la iglesia, mi hermano querido, y recibirán coronas del cielo. Aquellos que se fueron en el arrebatamiento, ¿estás dispuesto a irte hoy? ¿Estás dispuesto a irte mañana? ¿Estás dispuesto a irte el día que venga el Señor? Si estás dispuesto, créeme, a todas estas cosas que Dios te ha puesto, Dios está listo y preparado para recibirte en el cielo, pero no cambies las cosas que quiere hacer. Si su mismo pueblo está pecando, Él dice en otro verso que de lo que todo está contaminado, Él va a sacar a esta gente. El resto se quedará, el resto irá para el infierno. Salmo 23 dice:
El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no importa en qué valle estás, sea económico, sea de salud, sea el que sea, Él te tendrá de la mano, porque tú estás a mi lado. Tú verás y tu vara y tu cayado me protegerán y me confrontarán. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Si la copa de Él se borda de bendiciones, ¿a para quién? Para ti y para mí. Para ti y para mí.